Hey, what's up, amigos? This is Joe Perez, host of Vamos El Mambo. Whether your project is outside the lawn, inside the house, or you're going on vacation, I'm going to help you tackle those projects and also going to give you tips about your vacation. Remember the last video that we did about the smoker? Well, unfortunately, although the meat was great, the smoker wasn't that great. Had two issues with it. One, instead of smoking through the ventilation hole on the back of the smoker, it was smoking through the top of the door, manufacturing defect, okay? I could see on the side light on right on top. If I look right across on top of the door, between the door and the seal, it wasn't sealed properly. Second issue, the grease, half of the grease was in the grease pan on the bottom. However, the grease was also coming down the two stands on the right-hand side. So really, really bad defect. I love Lowe's though. I did not have the receipt. I took it back and they allowed me to exchange it. Yes, I was looking at one that had glass master build as well with a patented chip tray that you pull it out, put the chip in, push it in and drop it. However, Ms. Perez got me in trouble. She went around the store looking for things and she called me, hey, have you seen the Mac Daddy? What are you talking about, Mac Daddy? Yes, big mistake. I went to check out the Pro Series and guess what? That's what I got. I'm gonna go ahead and unbox it. Stay tuned. I'm gonna show you how I'm gonna do it. It's pretty heavy, 121 pounds. Woo! Anyway, as we always say, vamos al mambo, ting, 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 ting. All right, guys, so while I was at the store, okay, I was doing a research real quick before I bought it. I like to do reviews or read reviews or research. And I found a video online and some individual was saying that he had a hard time unboxing this and because it's so heavy, it's 121 pounds. So we have to be very careful. The gentleman suggested that it should be a two-man job because it's so heavy. I'm gonna do it by myself, just like he did. But we're gonna use our head, okay? We gotta protect our shoulders. I have a bad shoulder, you guys already know that. And also we have to protect our backs. So we're gonna be doing it intelligibly. Is that a word? Let's use our head. Let's be intelligent about this. All right, let's do it. That's how you do it, baby. Protect your back, protect your shoulders. Así que lo hacemos. No hay que hacer tanta fuerza. No hay que abrir la caja. Sacale esto de ahí dentro, es demasiado. Usa la cabeza. Use your head, people. Woo-hoo! Vamos al mambo teaches you how. Start by sliding the door towards the top of the unit and secure it so it won't be damaged. Proceed to unbox the smoker. Empty everything out of it and open all the boxes. Make sure that you do not lose sight of your parts. Spread them out on a table, on the floor. As you can see, I'm using a piece of rug. Turn the unit upside down. This is going to be tremendously helpful for you. First, you install the tube for the grease, and second, you're going to move on to the heat shield. Now you're going to proceed to install all four legs using 3 bolts per leg.
Now, step number four, we are securing the control board to the support legs. Now, we also have two support panels that go on the side. Step six, we are securing the support bar that is going to be installed on the back of the unit. Step seven, we're going to mount the power cord bracket. Step eight, securing the grease tray brackets. Step nine, placing the grease tray. Step 10 is attaching the hopper cleanout doorknob, which is not on camera, but basically it's a small button on the back of it. Now I'm going to flip the unit over. So you see me here locking the wheels so it won't roll on me. Step 11, mounting the back handle. Step 12, we're going to secure the chimney. So basically now at this point, you're almost done. You have two components basically. You're going to be installing the leak stopper that goes on the back of the unit. And step 14, you are going to mount the door handles. After that, just put in your racks inside and basically you're done. Now this is not the first one that you saw me unbox. Unfortunately, I had to take that one to the store because it was damaged. See, this smoker is very heavy. It's about 126 pounds. And I really think that the manufacturer doesn't do a great job boxing it, meaning that the foam, as a matter of fact, when you get a piece of foam here, that's what I want to show you. The foam is not really thick, so it's flimsy. And it can break easy. So I went back to the store, no problem. And I asked for another one. And basically, I had to open it there, inspect it. As heavy as it is, I didn't want to go back again a third time. So I inspected, I brought it. There it is, all together. Next step is take it to the back, frame it. We'll show you that later. Hey, what's up, amigos? Joe Pérez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto a la parte de afuera, dentro del hogar o te vas en vacaciones, yo te voy a enseñar cómo hacer esos proyectos, te voy a ayudar y también te voy a dar consejo para tus vacaciones. ¿Se acuerdan el video anterior? Un asador eléctrico, pensaba que estaba fenomenal. La carne salió
nítida, pero tenía dos defectos. Uno, eso tiene un agujero por donde el humo va a salir a la parte de atrás, y lamentablemente no solamente estaba saliendo por la parte de atrás, pero también estaba saliendo por la parte de arriba de donde uno cierra, o sea, no cerraba muy bien. Segundo, a la parte de abajo yo les mostré que tenía como un bowl con donde la grasa se recoge. Bueno, la mitad de la grasa se recogió ahí, pero la otra mitad salía por los soportes, por la parte derecha. Y entonces lo que eso hizo fue un tremendo reguero, ¿ok? Fui para atrás para Lowe's. ¡Ay, Lowe's! Y esto no es publicidad, ellos no me pagan por esto, pero sí, me dan 10% por ser mi digital, y aunque no tenía el recibo, me dieron una tarjeta equivalente al dinero. Fui por la parte de atrás buscando otro asador eléctrico, ya tenía uno escogido, $299, Masterbuilt, también de la misma marca, tiene como un tray, vamos a decir, que se saca, se le pone la maderita ahí y se mete para adentro, que no hay que abrir la puerta como el otro. Pero tenía también un problemita, y era donde uno cerraba la puerta. No estaba convenciendo el momento, no me estaba convenciendo esto. La señora Pérez se fue a caminar y ya. Me llamó y me dijo, oye, ¿tú has visto este profesional? Y dice, no, no he visto ninguno. Cuando fui para allá, me enamoré de ese asador. Así que aquí está. Vamos a montarlo. Como siempre decimos, vamos al mambo. ¡Tin, tin, tin, tin! El asador es un Pro Series Pit Boss, ¿okay? Me costó $379 menos el 10% que me dan por haber servido en el Army. Yes. So vamos entonces a empezar a desmontarlo. Now, una cosa sí que me di cuenta, antes de comprarlo, estuve chequeando en el internet allí en la tienda, y entonces encontré a una persona que estaba hablando de que se le hizo bien difícil abrirlo porque es tan pesado, que necesitaba unas dos personas para hacerlo. Como ustedes ven, yo estoy solo. Hay que usar la astucia, amigos. Hay que protegerse. Ya ustedes ven que estoy usando este strap de hombro porque tengo un hombro malo. Hay que protegerse también la espalda, ¿okay? So, entonces no solamente vamos a usar la fuerza, pero también vamos a usar la inteligencia de cómo hacer las cosas sin que nosotros pues no suframos, ¿ok? Vamos a ver. La caja, la caja de esto de ahí dentro es demasiado. Usa la cabeza, use your head, people. Vamos, vamos, teaches you how. Empiece removiendo la puerta y vacíe la unidad. Saque todo el foam y todas las cajas. Para evitar que se le pierda alguna pieza, cuando abra todas las cajas, posicione todos los materiales o las partes encima de una mesa o en el piso organizadamente. Vire la unidad boca arriba, así se le va a hacer mucho más fácil bregar con la parte de abajo. El primer paso va a ser instalar un tubo para la grasa. El segundo va a ser instalar un metal que nos va a ayudar con el calor. El tercer paso va a ser montar los cuatro soportes. Cada soporte usa tres tornillos.
En el cuarto paso, vamos a asegurar el panel de control a los soportes. Quinto paso, también tenemos dos paneles de soporte a los laterales. En el sexto paso vamos a instalar una barra que le va a dar estabilidad a los soportes. Séptimo paso, vamos a instalar un soporte que nos va a ayudar a enrollar el cable eléctrico. Número 8, vamos a instalar unos soportes para el envase de la grasa. En el número 9, pruebe el envase de la grasa para que pueda entrar y salir fácil. El paso 10 no está grabado, pero es un tornillo que va a ir a una puerta en la parte de atrás de la unidad, bien facilito. Ahora voy a proceder a girar la unidad. Voy a ponerle seguro las ruedas, cosa de que cuando yo lo gire, no se me vaya rodando. En el paso 11 vamos a instalar una barra a la parte de atrás que nos va a permitir girar la unidad. Paso 12, vamos a instalar la chimenea. Prácticamente en este punto 14 y 15 ya estamos prácticamente terminando. Vamos a instalar la puerta otra vez, le vamos a poner la cerradura y entonces pongan todos los componentes dentro de la unidad y terminamos. Ok amigos, ahí está el asador, el ahumador, vamos a decir, smoker ahumador. Como ustedes ven, este no es el primero que ustedes me vieron sacando de la caja, puesto que como es pesado, cuando lo saqué, el primero que ustedes vieron estaba con unos magullos, estaba tirando unos cantazos por la parte de atrás y entonces estaba un defecto de fábrica. Entonces lo que yo creo es que el que hace el ensamblaje y los empaca, no hacen un buen trabajo empacando. El material es flojo. Entonces lo tuve que llevar para atrás. Y lo que hice que antes de comprar este, pues lo abrí y lo inspeccioné allí. Así que si ustedes están interesados en comprar uno de estos, así de pesado que les aconsejo, que miren la caja bien, que no tenga rotos o cantazos y eso, abra la caja y entonces pues inspeccionenlo antes de traerlo, así no tienen que estar yendo y viniendo como tuve que hacer yo. ¿Okay? Lo próximo que tenemos que hacer es sazonarlo y entonces eso lo vamos a llevar a la parte de atrás, lo vamos a sazonar, ponerlo listo, entonces darle la primera prueba durante el fin de semana. Eso será otro video. Espero que les haya gustado. Joe Pérez aquí. Muchas gracias. Que la pasen bien.